Avísame si necesitas algo. ¿En qué puedo ayudar? Lo has hecho genial, Liv. ¿Volvemos a Zion? Subamos a bordo. Como me esperaba. Mis ojos no me engañaban. Un trabajo excelente, Adam. Te dejo esto a ti también. Vamos al hipermotor. Inyección de energía de motor secundario. Iniciando activación. ¡Vaya! ¡Hay mucha más luz ahora! Sí. Lo que hacemos sí que vale la pena. Y de nuevo, gracias. Ahora es tu turno. Espera, te dará una respuesta.
Hay un centro de tratamiento de residuos y un cementerio de trenes en el centro de la ciudad. Estoy detectando frecuencias de un aitivo alfa procedentes de Matriz 11. ¿Matriz 11? Voy a reenviar los datos del mapa al tetrápodo. Esto te ayudará a guiarte en tu intento de viajar a la ubicación del nativo alfa. Gracias por ayudarnos. Significa mucho. Nada de esto puede compararse con todo lo que has hecho por Zion, te lo aseguro. Os deseo suerte. La ciudad parece distinta. Veo más gente, más señales. Te he dicho que lo que hemos conseguido ha valido la pena. No creo que atraigamos más miradas suspicaces. Me alegro. Lo cierto es que me estaba poniendo un poco nerviosa. Yo voy hacia el tetrápodo. ¿Por qué no disfrutas un poco del nuevo paisaje? ¿Qué tal? ¡Mira lo que tengo! ¿Qué es esto? Esto de aquí es un medidor de señales alfa. Este dispositivo usa la resonancia sutil del núcleo alfa para dar con su ubicación. No llega a una distancia súper larga, pero... cuando te dirijas a la ubicación que te dijo Orcal, comprobarás su utilidad. Vaya, bien hecho. Me vas a dejar sin trabajo. Pensaba que ya te habías quedado sin trabajo. Serás maleducada. Gracias por ayudarme continuamente, Lily. Y una cosa más. ¿Podrías darte la vuelta? Ya está. Listo. ¿Qué has hecho, Lily? Cambiar la distribución de energía de la célula corporal. ¿No te sientes muchísimo más ligera? Algo parece distinto. Si intentas saltar, seguro que notas la diferencia.
Roxanne, ¿tienes un momento? Por supuesto. ¿Qué ha hecho que un ángel tan bonito aletee hasta aquí? Yo preferiría que dejaras de hablar así. Vale, vale. Muy divertido, Ángel. Nos vemos. Hasta luego. Vale. Cuídate, Roxanne. Está instalado. En fin. Debo volver a la unidad de introducción. La cápsula en la que estaba atrapada Lily. Me daré prisa. Creo que sé dónde. ¿Matarme? No, no sé qué decir. ¡Ángel! Los saqueadores la raptaron. ¡Por favor, salva a mi hermanita! ¿Y los saqueadores? ¡Ahí! ¡En el callejón! Espera aquí. ¿Este ruido? ¿Se estará renovando? No puedes entrar aquí así. La tienda está cerrada. Oh, Ángel, ¿qué haces aquí? He oído ruidos. ¿Está todo bien? No lo sabía. Siento haberte molestado, Ángel. Como ves, es una tienda de artículos varios. Vendo todo tipo de cosas. Pero no puedo trabajar, ya no. ¿Por qué no? Bueno, tenía un tesoro en esta tienda. Lo veía como mi ángel de la guarda. Es el Buda de pie, bañado en bronce. Es un tesoro antiguo y valioso. Pero mi hija Arin lo robó. Ese objeto protege esta tienda. Ella... sabe lo valioso que es. Seguro que quería venderlo en el mercado. Ya veo. Dime cómo puedo ayudar. Gracias, Ángel. Si aterrorizas a los carroñeros del mercado, te dirán dónde está. ¿Aterrorizarlos? Sí, Ángel. Por favor, recupera mi Buda de pie bañado en bronce. Por favor, te lo ruego. Vale. Veré qué puedo hacer. Thank you.
No soy un ángel, soy... ¿una niña? Ángel, un hombre muy amable me ha dicho que te traiga esto. ¿Qué es esto? No lo sé, pero he cumplido mi misión. ¡Adiós! He podido ver al ángel de cerca. Es sospechoso. Ha enviado a una niña en vez de hablar conmigo directamente. ¿Qué es este programa? La Plaza de Petelos. ¿Tendrá que ver con el centro comercial inundado? Es una petición un poco difusa. Parece una trampa. Podría ser. Lo sabremos al llegar. ¿Qué hago? Oye, tú, Ángel, ¿te apetece aprender algo de historia? ¿Historia? ¡A mí me interesa mucho! ¡Cielo santo! A eso llamo yo una sorpresa. Me alegra que te interese. Los ciudadanos del lugar están demasiado cansados como para apreciar las maravillas de la historia. Bueno, no exactamente. Me interesan sobre todo las civilizaciones orgánicas, como los humanos orgánicos que nos precedieron. Por desgracia para nosotros, hay pocos registros intactos. Veo que te niegas a escuchar a los demás. ¿No te parece raro? Aunque la historia se descuidase, es raro que no haya mención de los humanos orgánicos. Es como si fuera... conocimiento prohibido. ¿Veis? ¿No es emocionante? ¡Claro que sí! La curiosidad mueve a la humanidad. ¿No dejamos de aprender? Oye, he tenido una idea mientras pensaba dónde conseguir registros de humanos orgánicos. He oído que has visitado el Salón de los Registros en IDOS 7. ¿Es cierto? ¿Has conseguido recuperar una hipercélula? Puede que sea cierto, pero... ¡Sí! Entonces cumple mi deseo. Consigue información sobre los humanos orgánicos del terminal del Salón de los Registros. Tengo una fe ciega en ti, por favor. Pero el Salón de los Registros ya está... Eve, deberías poder conectarte al terminal de información con el interruptor de la puerta en la entrada. Lily, ¿quieres venir conmigo? La verdad es que tengo curiosidad. Me encantaría saber más sobre la civilización que nos precedió. Vale, intentaré buscarlo la próxima vez que vaya a Eidos 7. Lo sabía. Al final tú y yo tenemos algo en común. Bien, estaré aquí esperando pacientemente tu regreso. ¿Ve? ¿A prisa? Sí, vale, ya voy. Hola, ¿qué tal? Que las bendiciones de Madresfera te acompañen. Sí. Que nos encontremos así. Es obra de madre. Ha escuchado mis plegarias. Si bajaste hasta el suelo por Madresfera, bueno, seguro que al menos escucharás mi petición. ¿Un favor? Tengo un hermano. Es un buen hombre. Tan devoto como yo, o incluso más. Por desgracia para él, no pudo salir con vida de Eidos 7 antes de que se hundiera.
Eidos, 7. Ahora, sería ingenuo si creyese que consiguió sobrevivir. Sin embargo, me gustaría tener al menos su libro de la fe. Era muy valioso para él. Para nosotros, ese libro vale más que nuestras vidas. Mi hermano era bibliotecario en la biblioteca de Eidos 7. Conociéndolo, se quedaría en la biblioteca hasta el final, para protegerla. Por favor, intenta recuperar el libro de la fe de la biblioteca. Tiene un círculo dorado grabado en la cubierta. Debería ser fácil encontrarlo. De acuerdo. Gracias. Ten por seguro que Madre te protegerá en tu viaje. Van mucho mejor, gracias a ti. Si mi hermana estuviera aquí para ayudar, tendríamos más existencias. Lo entiendo. Tengo a alguien que es casi una hermana para mí. Tu hermana parece una empresaria inteligente. Mi hermana se llama Kara. Kara. Es fuerte y decidida. Así que creo que está ahí fuera, en alguna parte. Tiene que ser así. Calla, ¿puedo preguntarte algo? Claro. ¿Viste a una chica llamada Arin? ¿Arin? Supongo que conoces la historia. ¿Qué historia? La de Lyle, su padre y ella. Estaban muy unidos. Se cuidaban el uno al otro, aunque tenían problemas económicos. Pero cuando Lyle se hizo con ese Buda, él cambió. Cree que es un ángel de la guarda. Hasta está convencido de que encarna a Madre Esfera. Con el tiempo, su obsesión aumentó cada vez más. Supongo que por eso Arin decidió deshacerse de él. Me preguntó si había un sitio en el que ocultar algo, para que no se encontrase jamás. Esto parece algo personal. ¿Y dónde está? En las llanuras de la chatarra. Hay un edificio abovedado. La gente lo llama la villa. Lo construyeron unos drones extraños. Nadie pasa por allí. Es perfecto para esconder algo. Vale. Gracias. Calla. Calla. Espero que vuelva, porque últimamente la he sentido más cerca. Es un gran alivio y te lo debo a ti, Ángel. Me alegro de oír. Adiós, Ángel. Gracias por volver a comprar en la chatarrería. Gracias por tu ayuda. Adiós, Kaya. Eres tú, Ángel. ¿Por qué vendría un ángel a El Último Trago? ¿Por una canción? ¿Quizá? Te preguntaría lo mismo. Pensaba que recogería chatarra o comerciarías como los carroñeros. Sí. Es lo que estaría haciendo. Si mi compañero no lo hubiera fastidiado.
entró en la zona prohibida para encontrar un premio gordo por el bien de Sion y de la tienda. Eso dice. Ese lugar es la guarida del demonio. Por eso hay tesoros perdidos dentro. ¿Guarida? Sí, la guarida del demonio. Una cámara subterránea con ecos de rugidos de nativos. Hasta me acerqué para buscar a mi compañero. Pero me di la vuelta, como un cobarde. Después de eso no podía seguir siendo carroñero. No puedo quedarme impasible si hay nativos implicados. Te ayudaré. ¿Qué? ¿Por qué? No vas a sacar nada. Pero a caballo regalado, ya sabes. Solo quiero saber si Tommy está vivo. Solo necesito que lo encuentres. De acuerdo. Envíame la ubicación. Enya, ¿qué está pasando? Eve. ¿Qué pasa? No cantas como habitualmente. Bueno, es que... Esu últimamente no viene por aquí. También dicen que está con otra persona. ¿Crees que podría abandonarme? No creo que Esu hiciera algo así. Por favor, no te preocupes. Seguro que solo es un malentendido. ¿Quién te ha dicho eso? Me lo ha dicho Bo, uno de sus compañeros. Y siento molestarte con esto, pero no puedo salir debido a mis piernas. Puedes preguntar por mí y averiguar qué es lo que está pasando. Vale. Espera. No tienes por qué ponerte nerviosa. No sabes cuánto te lo agradezco. ¿Qué trae a un ángel aquí? Me han dicho que has ido contando cosas raras de Su. ¿Qué? Ah, ya. Seguro que eso te lo ha dicho Enya. Supongo que eso no es tan importante. Bueno, ya hace varios días que no veo a Su. Lo siento. ¿Que Su ha dejado su puesto? No me encaja nada con él. Es lo que estaba diciendo. Me pregunto, ¿qué le habrá pasado? Investigaré esto en el orden correcto. ¿Sabes con quién se reunía Su sin que Enya se enterase? No. No lo sé con seguridad. Estaban lejos. Ah, vale. Esto lo complica todo. Sígueme. ¿Qué pasa? ¿De qué va esto? Te he dicho que no hagas ruido y me sigas.
Bueno, me has traído hasta aquí. ¿Para qué? Oye, calma. Soy el mensajero. Cógelo. ¿Qué? Esto es un terminal. Este dispositivo está bloqueado con una contraseña cuántica. ¿Qué esperas que haga con él? Le preguntas a la persona equivocada. Me acaban de decir que te dé ese terminal en secreto. Buena suerte. ¡Ey! Hola, Ángel. Hola, Kaya. ¿Qué tal la chatarrería? Estoy bien, y gracias a ti. Sería maravilloso que mi hermana volviera pronto. Kaya, tengo que preguntarte algo. ¿Sí, Ángel? ¿Qué pasa? Busco a un centinela llamado Su. Y creo que tú has hablado con él. ¿Cómo sabías eso? Por fin. Su ha desaparecido. Agradecería que me ayudases con la investigación. ¡Cielo santo! ¿Qué ocurre? Bueno, el centinela buscaba un sistema de exoespina de tren inferior. Por motivos médicos. No tenemos disponible nada así de raro aquí, obviamente. Le dije que tendría dificultades para encontrar uno, salvo que buscase en algún lugar donde se tirasen suministros durante la guerra, como la zona cercana a la torre solar del páramo. ¿Dijo lo que pensaba hacer con la exoespina? Dijo que alguien lo necesitaba con urgencia. Eso es lo único que comentó. Ay, Ángel, yo... solo espero que no le haya pasado nada malo. Intento averiguarlo. Gracias, igualmente. Ha sido de ayuda. No. Ya sé lo que está tramando Su. Está intentando conseguir que Enya camine. Tengo un mal presentimiento. ¿Qué quieres hacer? ¿Vas a ir a buscarlo? Supongo. Comenzaré yendo a la torre solar del páramo que mencionó Kaya. ¿Esos son jabaerizos? Aquí fuera hay un montón.
Echaba de menos a este lugar. Dudo que pudiera esconderse si tenía algo que hacer aquí. Así es, la desgracia de muchos carroñeros. Registremos la zona. Estos cadáveres parecen llevar muertos un tiempo. Por lo tanto... Hace falta mucha habilidad para sobrevivir tiempo en el páramo. Pero Sue es competente. O quizá tuviera suerte. ¿Su arma? Echaré un vistazo. Debe de habérsele caído durante una pelea. No le queda mucha munición. Eso no parece una buena señal. No. No ha muerto aquí, estoy segura. Si se le hubiera caído mientras lo atacaban, su cuerpo estaría cerca. Información del campamento de investigación indica que Sue estaba buscando algo por esta zona. Aquí peleó al menos contra un rival. Seguramente contra más de uno. ¿Y crees que metió la pata o fue una emboscada y que todo se torció? Introduje los datos de huellas que recogí en el sistema de escaneo. Por suerte no parece que haya pasado mucha más gente por aquí. Vale, averigüemos a dónde ha ido Sue. Espero que siga vivo. Sí, yo también. Sabemos qué hay dentro. Ve con cuidado. ¿Quién es? Ah, ahí está. Soy yo. ¿Cómo estás? Ángel, ¿cómo? Bueno, supongo que ya lo sabes todo si has conseguido encontrarme aquí. Como puedes ver, bajé la guardia. Tengo suerte de estar vivo, pero no pude luchar tras lesionarme el brazo derecho. Solo pude correr y esconderme aquí. Casi no lo cuento, pero... conseguí las piezas para las piernas de Enya, aunque no sirvió de nada.
No tuve fuerzas para volver. ¿Cómo se te ocurrió hacer algo tan peligroso? Y sin decírselo a Enya. Bueno, yo... no pude hacer nada por Enya. De no haber sido por ti, estaría... yo... estaría... ¡Para de decir eso! ¡Volvamos! ¡Ahora mismo! ¡Enya te necesita! Zona restringida. Sí, tiene sentido. Prohibida. ¿Es que Orcal prohibió a la gente ir a este lugar? No, Eve. Míralo tú misma. Hay algo que se mueve ahí abajo. ¿Tú qué opinas? ¿Te parece que es un pozo sin fondo? Persona murió hace poco. Este debe de ser el compañero. Tenía que haber algo aquí. Mira.
no recibo más señales enemigas. Regresemos. Bueno, después de presentar nuestros respetos.
Ángel, ¿qué ha pasado? ¿Qué le ha pasado a Tommy? Lo siento. Tommy. Creo que dejó esto para ti. Esto es... idiota. ¿De qué sirve tener todos estos activos? Si quieres que te maten... el negocio está creciendo, tú verás. No sirve si estás muerto. Tommy. ¡Idiota! Oye, ¿estás bien? Sí. Sí, estaré bien. Debería volver a la tienda. No puedo pasar por alto lo que dejó mi amigo. Nunca pensé que te diría esto. Pero... gracias. ¿Qué le ha pasado a Sue? No le habrá pasado nada malo, ¿verdad? No. No te preocupes. Se fue a una expedición ridícula. En busca de un equipo raro que pudiera ayudarte a caminar. ¿Qué? Luego las cosas se torcieron y se encontró atrapado en el páramo. Sue, ¿no vas a pasar? ¿Quieres contárselo tú? ¿Yo quería andar? Bueno... Por supuesto que sí, pero... Es que... Caminar no significa nada si te pierdo a ti. Enya, lo siento. Me sentía inútil esperando y observando. Quería ayudar. Solo quería que pudieras volver a caminar. Nada más. De verdad. Lo siento. No vuelvas a hacer eso. Nunca más. Te lo ruego. Tesoro, mi tesoro. ¿Has venido por el tesoro? Vete, no te lo voy a dar. Tengo que protegerlo. ¿Qué es ese tesoro del que hablas? No te lo quitaré. Solo dime qué es. Tesoro, mi tesoro, nuestro tesoro. El tesoro de Madre Esfera. ¿Son...? ¿Has guardado estas tarjetas de memoria pensando que son un tesoro? Mi tesoro. Me dejé un tesoro. Tendría que haberlo protegido, pero ¡uy! Tesoro,
es por los nativos. ¡Nativo! ¿De dónde huiste? ¿Hay más tarjetas de memoria? ¿Me vas a ayudar? Tesoro, tráeme el tesoro. El gran desierto. Las ruinas de la tormenta de arena. Perdí mi tesoro. Nuestro tesoro. Vale, vale. Te ayudaré. No te preocupes. Bueno. Mundo te llama Ángel Encantado solo porque has venido de la colonia. No somos humanos como tú. ¿Y bien? ¿Por qué tenemos que cavar entre la basura y ocultarnos de los nativos solo para sobrevivir? ¿Por qué? Pero no lo sabías. ¿Cómo es posible? Todos vosotros sois ángeles, de verdad. Hay muchos tesoros, pero ninguno vale más que los materiales que contienen vuestros cuerpos. Y con un cuerpo tan vanguardista como el tuyo, ¿tengo que decir más? Admito que me sentará bien oír un gracias para variar. ¿Estás bien? Céntrate en mí. ¿Eres capaz? ¿Adam? Son vendedores del mercado negro. Pensaba que no se acercarían a miembros del escuadrón aéreo. No puede ser. No había visto esto antes. Parece que los nativos no eran nuestra única preocupación. Tenemos que volver al refugio para el mantenimiento.
¿Es esto? Sí, un edificio deteriorado hecho por drones. Pero aún así me gusta. Creo que el sitio debería estar vacío. Subamos. Negativo. Tanto la chica desaparecida como lo robado. ¿Dónde está? Bien, investiguemos. También podríamos preguntarle al dron de mantenimiento. ¿Necesitas tu ayuda? Ha venido alguien antes, ¿no? Con una estatua. ¿Sabes dónde está? Niña pequeña estuvo aquí. Iba a enterrar Buda de pie, bañado en bronce. Hay depósito, contenedores cerca. ¿Un depósito? Esa chica es problemática. Bueno, al menos sé por dónde puede estar. ¿Qué hace en un sitio como este? Hay que encontrarla, y rápido. Aguanta. Ya voy. Oh.
¿Ángel? ¿Por qué has venido? Te preguntaría lo mismo. ¿Has venido hasta aquí para esconder el Buda de pie? ¿Cómo sabes eso? Es una larga historia, pero no debes deshacerte de eso. ¿Y por qué no lo hablas con él? Si tú lo dices, lo haré. ¿En qué diablos estabas pensando? Dime que no. Espera, no es lo que crees. Creo que deberías escucharla primero. ¿Arin? Papá, este objeto finalmente está maldito. Te quedas mirándolo, balbuceando y te peleas con gente. Esta cosa no nos protege, nos está separando. Solíamos ser felices sin ello. Hija mía. Así que intenté esconderlo para siempre, pero al final lo traje de vuelta. Tienes razón, cielo. Deberías saber que nunca me quitarías algo sin un motivo. Estoy avergonzado. Lo siento mucho, Arin. Papá. Ángel, ¿puedes llevarte esto? Puedes quedártelo o tirarlo. Vale. Dámelo. Gracias. Gracias, Ángel. Sin problema. Solo quiero que tu padre y tú seáis felices. Vale. Ángel. Siempre eres bienvenida. Bienvenida, Ángel. Abrí la tienda de nuevo, gracias a ti. Ven siempre que tú quieras. Ángel, mi humilde establecimiento está a tu servicio. Me alegro de verte de nuevo. Arin y yo hemos trabajado duro para mantener esto a flote.
Este puzzle es más complicado que el anterior. Esta instalación necesita un repaso. En fin, debería ser útil para Siento la desesperación del cliente. ¿Debería ayudar? Right.
Bueno, ¿ya estás lista? Matriz 11 es una instalación subterránea. El perímetro de búsqueda es extenso, así que prepárate bien. Era la caja secreta de la Legión. Menos mal que he vuelto.
Esta es la biblioteca. Francis me pidió que encontrase el libro. Debería buscarlo. ¿Es esto? Una cubierta con un círculo de oro grabado. El libro de la fe. Solía leerlo sin parar. Veamos. ¿Dibujaste sobre el contenido del libro de la fe? Es mucho más fácil tener fe cuando no estás frente a la muerte. La plaza. ¿Qué pasa con el almacén 77? ¿Por qué mandaste a una niña a entregar el mensaje? En todo caso, necesito un dispositivo de control. Thank you.
El salón de los registros. No esperaba volver aquí. Lo investigaré. Veamos. Civilización orgánica. Humano orgánico. ¿Ah? ¿Madresfera? Tal y como pensaba. Madresfera tiene muchos secretos. Vamos. Aquí no podemos hacer nada más. Sophie, la Tour.
¿Pendientes? ¿Serían de Lily? Todo lo que era útil se ha desmantelado. La persona que creó este programa es la responsable de romper el sistema de drenaje. Thank you.
Vayamos dentro. Esto me da muy mala espina. Esto es... No puedo creerlo. ¿Quién haría algo así? Se ahogaron. Todas esas personas fueron asesinadas. La superficie de este corte parece haberse hecho con una hoja de plasma polimérica. Esto lo ha hecho un profesional. Es sofisticado. Entonces, ¿crees que lo ha hecho un ángel? No. Nosotros no usamos esta arma. Esto... parece ser obra de un soldado de élite de la Tierra. No lo entiendo. Una hoja así debería alzarse contra enemigos, no contra aliados. Aunque creo que sé una cosa. Esta plaza se inundó a propósito. Lo hicieron para ocultar un crimen. No sé. No es suficiente información. ¿Y ahora qué? Al menos podemos recuperar las tarjetas de memoria de sus restos. Si no están totalmente dañadas. ¡Niña de antes! Oye, Ángel, el mismo hombre quiere que te dé un regalo. Oh, también me dijo que te diera las gracias. Espera, ¿puedes decirme cómo era? ¿A dónde ha ido? ¿Eh? No sé, era alto. Llevaba máscara, no le he visto la cara.
No tengo ni idea de a dónde ha ido. Esto... ¿Puedo irme ya? Vale. ¿Quién era? ¿Quién nos llevó a los cadáveres? ¿Quería que recuperásemos los cuerpos? Cualquier suposición que hagamos ahora es solo eso, nada más. Yo descubriré la verdad, lo juro. Sí, debemos hacerlo. Has vuelto e indemne por lo que veo. Madre te ha bendecido. ¿Encontraste el libro que dejó mi hermano? Sí, aquí tienes. Oh, gracias. Hacía mucho que no lo veía. Veamos. ¿Eh? ¿Qué es esto? Estaba así cuando lo encontré. Pero mi hermano era creyente. El hecho de que hiciera algo así no puede ser. Él no habría hecho nada parecido. ¿Qué habrá pasado? Bueno, tendré que investigar. Y por cierto, te estaría agradecido si no le contaras nada de esto a nadie. Claro, tampoco tengo a nadie a quien contárselo. Madre Esfera, madre, ¿por qué no dejas de poner a prueba mi fe? ¿Un tablón de anuncios? Bueno, veamos lo que ocurre en Zion. Roxanne. Ángel. No he venido. Ay, cielo. Suena a... ¡Uy, Ángel! ¿Encontraste los registros de los humanos orgánicos? Todo estaba bien cerrado, así que no pude ver el contenido. Es una pena. ¿Con qué esas tenemos, eh?
¡Esto es fantástico! ¡Sí que hay algo! Recuerda mis palabras. Averiguaré la verdad, aunque sea lo último que haga. La historia no puede ocultarse en las sombras. Hay que llevar el medidor de señales alfa al tetrápodo antes de partir hacia Matriz 11. ¿Hay que arreglar algo? Ah, estás aquí. Estaba esperando esto. ¿Estás lista para salir? Preparativos terminados. ¡Por fin! Parece que ha llegado el momento de probar el medidor de señales alfa. Sí, y si funciona como debe, el resto será sencillo. Vale, déjame que te lleve a Matriz 11.